¿Usted por qué está aquí? Por las mandarinas. Entonces está en la fila correcta. Como puede ver, está muy larga y no necesitamos más gente. Pero si necesita mandarinas, necesita mandarinas. ¿De dónde van a repartir? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Ni siquiera han abierto? Uno hace fila, sigue las reglas, espera, pisa contra la pared y no son capaces de abrir. Bueno, bueno, dejando el escándalo, que así no va a conseguir nada. ¿Usted qué sabe de las mandarinas? Siéntese. 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 Siéntese, siéntese, siéntese. Conteste. ¿Qué es lo que sabe? Conteste. 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 Conteste, conteste, ¿no? Conteste. Conteste, 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 conteste. En esa pared hay una ventanilla. La fila está al revés. ¡Claro! Ahora sí vamos a llegar. ¡Vamos! ¡Mírese! ¡Mírese! ¡Es para el otro lado! Un momentico. Yo estaba primero que usted. Hacer la fila para conseguir las mandarinas. En los supermercados siempre hay cajas. Son instalaciones a manera de cubículos, pero no son cúbicas. Tienen cajas registradoras, pero no son como las cajas de cartón. No me gustan porque son negras y pequeñas. Además, la gente deja ahí las cosas que no compra. ¡Momento! ¿Ustedes qué creen que están haciendo? Hacemos más eficiente la fila. ¿No? ¡Claro que sí! ¡Claro que no! ¡Claro que sí! Usted no alcanza a ver, pero la ventanilla está allí nomás. ¿Y? Es que si seguimos en ese sentido, vamos a llegar más rápido. No, hay dos problemas en su teoría, señorito. La primera, los guardias nos han dicho muy bien cuál es el sentido de la fila, y el sentido de la fila es para allá. Para allá. Y no es para allá. Todos sabemos muy bien que
los guardias tienen la razón y no podemos contradecirlos. Pero es que la ventanilla está allí. Guardia. Sigue creciendo de ese lado. De modo que si ese fuera el sentido y todos esperáramos como idiotas en esa dirección, pues nunca llegaríamos a la ventanilla. La fila seguiría creciendo y nunca avanzaríamos. Dicen que hay mucho desorden por acá. Juiciosos contra la pared y ya se las van a entregar. Bueno. Juiciosos contra la pared que ya les va a tocar su turno. Este lugar parece más una tienda de barrio que un supermercado. ¿Por qué lo dice? Las tiendas de barrio son pequeñas y los supermercados grandes. Tiene razón. Además, los supermercados tienen más pasillos y las cosas están clasificadas por productos, comida, aseo del hogar, aseo personal, desechables, bebidas, entre otros. Y la comida también está clasificada en categorías. No me gustan porque muchas cosas apretujadas y mal clasificadas. ¿Qué pasó? Que se están acabando y este pendejo se me atraviesa. ¿Se van a acabar? En orden contra la pared. ¿Se van a acabar? Ya llevaron más. ¿Pero se van a acabar? ¡Callado contra la pared! No van a alcanzar. Se están acabando, no van a alcanzar.
Todo es culpa del de Bigote. El señor del Bigote se llevó todas las mandarinas. No. Él estaba más adelante. Nos convenció a todos. ¿Todo bien? Ahí dice mandarinas. No se han acabado, porque es uno de los cítricos más producidos en el mundo. Juicioso y de frente contra la pared. No se vaya a tomar el agua. Recíbala, pero no se la vaya a tomar. Las mandarinas son alrededor de 80% de dicho líquido. No se toma agua con las mandarinas. A algunos les gusta hacer jugo. Las mandarinas ya tienen jugo. El jugo de mandarinas ya está hecho. Las mandarinas ya tienen jugo. No van a alcanzar. El jugo de mandarinas se hace con mandarinas, no con agua. El agua es porque le van a dar dos. Vete hacia la fila. Dos no son suficientes. El cuerpo necesita mínimo 7 para desintoxicarse. Vete hacia la fila. No se toma agua con las mandarinas. Suerte, Asperger. Hágale que me toca. ¿Y las mandarinas? ¿Qué? La fila es por las mandarinas. Pero se las acaban de dar. Quiero mis mandarinas. Quítese que me toca. Mis mandarinas. La fila es por las mandarinas. Mis mandarinas. Mis mandarinas. Mis mandarinas. Mandarinas.